Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majo Bell, bienvenidas al canal. Esta semana os voy a enseñar a hacer una puntada como las que siempre hago yo, muy facilitas de hacer. Las hago con este hilo, que son 3 milímetros, y la trabajo con un gancho del 2,5. Espero que os guste, que la puntada es múltiplo de 4 más 2. Que si queréis apoyar al canal, por favor me dejéis en comentarios desde qué país me estáis viendo, para que YouTube, pues, significa que estáis que interactuamos, ¿vale? Bueno, es muy fácil, solamente tenéis que repetir dos vueltas. Es para combinar en dos colores, ¿eh? Voy a poner sobre unos 22 puntos, porque es súper fácil, ya veréis. He puesto 26 al final. Bueno, empezaremos. La primera vuelta vamos a levantar 3 cadenas. Y en la cuarta vamos a hacer 2 puntos altos o 2 varetas juntas. Una y dos. Ahora voy a saltar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la cuarta voy a hacer 2 varetas o puntos altos, una cadena, una y 2 varetas. Vuelvo a saltar 3. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir. Hago un abanico de 2 varetas y en el mismo otras 2 varetas. Punto de cadena y otras 2 varetas. Y vuelvo a saltar otras 3 y repito, 2 varetas. Vamos a hacerlo un poco más deprisa. Punto de cadena y en el mismo otras 2 varetas. Y así vamos a continuar la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta 1, 2, 3, saltando 3 y como comenzamos con 3 varetas en el mismo punto. Comenzamos con 3 cadenas y 2 varetas y terminamos con 3 varetas en el mismo punto. Ahora, aquí voy a cambiar de color, por lo tanto, ¿vale? Voy a terminar con el cambio de color, ¿vale? Y la segunda vuelta voy a levantar. Bueno, voy a hacer, yo es que tengo la costumbre de decir levantar, perdón, si alguna se confunde por decir esa palabra, pero vale. Voy a hacer 4 cadenas. Mirad, cuando cambiemos de color, para que no se nos vaya el color ni tengamos que meter el hilo por ningún lado, yo lo que hago es, mirad, paso el ganchillo, 1, 2. 3, en este caso voy a hacer 4, no hace falta que hagáis las 4, ¿eh? Pero aquí ya, ¿veis? Ya podéis cortar. Y así no se os deshará. Y ahora, para mí, facilitar mi trabajo, facilitar el trabajo mío y el vuestro también, ¿veis? Aquí donde tengo las cadenas. Voy a hacer un punto bajo. Doblamos así un poquito. ¿Vale? Y aquí debajo, en la primera vuelta, donde tenemos las cadenas, hacemos el punto bajo. Así como os he dicho, ¿eh? Dando así la vuelta. 7 cadenas. Y salto
hasta este siguiente hueco que tengo aquí, punto bajo, otras 7 cadenas. Y salto al siguiente y punto bajo. Y así repetimos hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con 4 cadenas como hemos comenzado. Y enganchando, ¿veis? Aquí en el último punto con un punto bajo. Enganchamos aquí y hacemos un puntito bajo. Ahora, la tercera vuelta, volveremos a comenzar desde la vuelta número 1. 3 cadenas. Aquí en este hueco, en estas cadenas que tenemos, veis, abrimos así un poquito y hacemos las dos varetas juntas. Ya salto al siguiente abanico, subiendo las cadenas que hemos hecho. Y aquí, mirad, ¿veis cómo lo hago? Lo cojo todo junto. Una, dos varetas, punto de cadena y en el mismo, una y dos. Vuelvo a saltar y exactamente lo mismo, ¿veis? Cojo así las cadenas, meto en el centro del abanico y vuelvo otra vez. Uno, dos. Punto de cadena, 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Y vuelvo otra vez a repetir, cojo las cadenas y meto en el centro del abanico, 1, 2, punto de cadena, 1 y 2. Y así continuamos hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizamos la vuelta, veis, cogiendo aquí las 4 cadenas que hemos hecho al principio, las abrimos así un poco y hacemos aquí las 3 últimas varetas juntas. Ahora, yo la última vareta no la he terminado porque la voy a subir el blanco, ¿veis? Subo el blanco, paso por el primero, luego paso por el segundo y termino, ¿vale? Y vuelvo a repetir la vuelta número 2. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿dónde tenemos que coger el hilo? Pues mirar aquí entre lo blanco, en lo blanco, entre los abanicos y haremos punto bajo. Vuelvo otra vez, 7 cadenas. Salto, ¿veis? Al siguiente, entre los abanicos, por detrás lo vais a ver estupendamente. ¿Veis? Entro y entre los abanicos hago el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así tendréis que repetir siempre. Salto. ¿Veis? Todo el abanico rosa y entre los abanicos hago el punto bajo, ¿vale? Y mirar cómo queda de bonito. Ya sé que os tengo unas cuatro. Vale, mirar. Mirar qué precioso queda. Qué bonito para una cobija. No me digas que no está bonito para una cobija o para un jersey. Igual lo podéis hacer para el otoño, más o menos, es un punto un poquito tupidito. Mirad por detrás cómo es. También es muy bonito, ¿eh? También estos puntos subes
quedan preciosos. Mirad, ¿veis el cambio? Como os he hecho el subir para que no tengáis que... Perdón, que aquí se me ha quedado. Para que no tengáis que cortar el hilo. Yo lo he subido así. Tampoco se nota tanto. Nada, espero que os guste. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas. Que le deis a la campanita, por favor, para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Le deis a todas, si me hacéis ese favor. Y que os mando un abrazo. Que muchas gracias siempre por verme. Muchas gracias por seguirme. Y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.